Bienvenidos a Mientras Tanto el Teatro, un programa producido por Teatro Club y gracias al auspicio de Dulce Amor, chocolateras, bombones y trufas, monturas de marca, monturas o salmicas y de sol. El programa va a empezar. Por favor, aquí sí están autorizados a tener los celulares prendidos. Comenten, compartan y den like al video. Bienvenidos al teatro. Bienvenidos a Teatro Club. Y recuerda, quédate en casa. Ajá, amigo de Teatro Club, por favor. Ahí están los aplausos. Chiri, más aplausos, ahí estamos, empezamos, 3, 2, 1, va. Hola, ¿qué tal? Un saludo enorme a todos los amantes del teatro, del mundo y por supuesto aquí de mi querido Perú. Bienvenidos a Teatro Club. Por favor, Chiri, las palmas para toda esa gente que se está conectando, ahí está. Chiri, mi locutora, mi asistente Google, que nos apoya aquí en Teatro Club. Gracias, muchas gracias a todos ustedes por conectarse de lunes a viernes a estas entrevistas virtuales con la comunidad teatro, con la gente que está haciendo teatro. Bueno, de cierta forma, ¿no? La gente que está haciendo teatro de algún tipo virtual, por ejemplo, en esta ocasión por situaciones de la pandemia y todo esto que está ocurriendo en nuestro país y en todo el mundo. Y bien, y de lunes a viernes a las 8:30 tenemos entrevistas virtuales, así que por favor, conéctense. Y esto es gracias a nuestros auspiciadores, así que por favor, comencemos con el primer auspiciador, que se llama Dulce Amor. Dulce Amor, para cualquier ocasión, para regalar, para ti, para este frío que apremia, Dulce Amor, chocotejas y bombones te ofrece los mejores sabores: pecanas, pasas borrachas y lucma. ¿Quieres endulzarte la vida? Dulce Amor, un antojo a tu paladar. También quiero agradecer a Monturas de Marca, que nos brindan las mejores monturas oftálmicas y monturas de sol, nuevas y originales. Todos sus productos son de acetato 100% y sus precios son de distribución a nivel nacional. Así que, Monturas de Marca, síguelos y que tus ojos disfruten de lo mejor. Muchas gracias a nuestros auspiciadores por apoyarnos siempre. Y hoy, programa número 34, les cuento que en el Perú y en todo el mundo estamos en un estado de emergencia, distanciamiento social. Todas las personas, todos los gremios y todas las empresas están buscando la forma de salir de esta crisis económica cuidándonos de la pandemia. Y mientras tanto, en el teatro, ¿qué está pasando en el teatro? Pues la gente, la comunidad teatrera, la comunidad que hace teatro, se está reinventando. Y hoy tenemos a Alessa Esparza y Poli Ávila, actrices de dos superobras que son parte de la plataforma Enlace Teatral, y con ellas vamos a hablar todo sobre Enlace Teatral, sobre estas dos obras que se llama, la primera se llama No eres tú, soy yo. O no soy yo, eres tú. Ahorita nos van a contar cómo es la cosa. ¿No? Y amiga, date cuenta, por favor. Así que son dos obras. Y por favor, quiero, Chiri, los aplausos para estas dos super chicas que nos están acompañando aquí en Teatro Club. Muchas gracias. Ahí están. ¿Cómo están, chicas? Bien. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Comenzamos primero, a ver. Poli, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en Teatro Club. Buenas noches, gracias a ustedes por invitarnos. Está buenísimo que estemos promoviendo el teatro virtual en esta época de pandemia. Ajá. Así que gracias por la invitación. Claro que sí, Alessa. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros y contarnos un poco de lo que están haciendo.
Buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Qué lindo tener este espacio para conversar sobre el teatro y cómo nos estamos reinventando con Enlace Teatral y estas 2 horas muy divertidas. Claro que sí. Felices de estar acá. Claro que sí. Chicas, ¿cómo han pasado estos días de cuarentena que ya terminaron? Ahora estamos en los días de no cuarentena. En el segundo día de no cuarentena. Es la etapa un poquito más delicada aquí en Perú, ¿no? Porque ya todos están afuera, pero ¿cómo están viviendo todos estos días que ha estado ocurriendo la pandemia? Poli, por favor, cuéntanos, por favor, tú. Bueno, yo estoy como que de acá para acá, de la cintura para arriba, estoy como que terminó la cuarentena y de la cintura para abajo la cuarentena sigue porque estoy con el pijama. Y yo, igual, aunque la cuarentena se haya levantado, la verdad es que estoy tratando de salir solamente para lo indispensable, si tengo que salir a trabajar, si tengo que hacer lo esencial, si no, la verdad es que no estoy saliendo porque creo que hay que cuidarnos, que creo que lo peor todavía no llegó, no sabemos cuándo va a llegar. Exacto. Así que hay que cuidarnos, para cuidarnos a nosotros y cuidar a los más vulnerables, así que... Exacto, exacto, claro que sí. Tú, Alesa, que cuéntame, ¿cómo lo has pasado? ¿Sí? Cuéntanos, por favor, ¿te has deprimido? ¿Has estado ansiosa? ¿Has llorado? ¿Has gritado? Yo lo he hecho, ¿ah? Todo. Yo lo he hecho. Sí, no, he pasado por todas las emociones, o sea, montaña rusa de emociones, momentos de tristeza, de nostalgia, que es muy distinto, ¿no? De nervios, de ansiedad, he pasado por todo. Siento igual que he sido muy afortunada de estar en casa, de estar con mi familia, de que nos salga trabajo durante claro. esta crisis loca. Y bueno, sí, o sea, creo igual que Poli que hay que seguir cuidándonos, que esto de que acabó la cuarentena es... Acabó la cuarentena, ok, y las personas que tienen que volver a trabajar lo van a hacer, pero seguir cuidándonos, y si uno tiene el lujo de poder quedarse en casa. Los invito a quedarse en casa si pueden hacerlo, ¿no? Por favor. Tienen que salir a trabajar, pero... Es verdad. Si no, yo no siento que ha acabado, o sea, para mí es... Está, como que es lo mismo ahora, sigo cuidándome, no, eso de hacer fiesta porque acabó la cuarentena, no hay nada que celebrar en ese sentido, ¿no? Hay que celebrar las cosas pequeñas que nos van pasando, las cosas buenas como estas obras, como que tu familia tenga salud, pero claro. pasa, por favor. Claro que sí. Y bueno, yo creo que en verdad todos de cierta forma nos motivamos y creo que el color nos ayuda bastante. Poli, me encanta tu cabello. Yo soy estilista, y los colores de fantasía son muy bellos, la verdad. Me encanta. Sí, aparte yo amo, siempre tuve colores en el pelo. Cuando empecé a estudiar actuación y a trabajar como actriz, se me complicaba un poco porque viste que depende del personaje, claro. es el estilo y el look que uno tiene que tener. Y como ahora estoy más o menos en un parate y las obras que estuve haciendo me permitían estos cambios de look, aproveché y cada un mes trato de ponerle algún color distinto. No sé, para iluminar un poco esta pandemia, no queda otra. Y tu like, sí, a mí también me encanta, y tienes razón, el actor es, digamos, de cierta forma, es como un instrumento, su cuerpo, su voz es un instrumento, y tiene que dar al 100%, ¿no? Físicamente, internamente, tiene que salir ese personaje. Me parece muy bien que estén ustedes ahí avanzando. ¿Qué actividades se cancelaron por esta situación? No sé, Alesa, por favor, cuéntame, ¿qué cosas se han truncado en ti? O sea, con tu trayectoria, con lo que ibas a hacer en este año. Bueno, yo diría que se postergaron y por suerte se están retomando. Ahora puedo confirmar que se retoma. Yo estaba grabando una novela que se llama Princesas para América con ProTV. Y bueno, todo era incierto porque pasó esto y se tuvo que parar, como todo. Y ahora vamos a volver a grabaciones pronto, con todos los cuidados, con todos los protocolos. Qué bueno. Sí, así que se postergó en el momento, no sabía cuándo íbamos a regresar, si íbamos a poder regresar, y por suerte ya se puede, y ya se puede contar también. Así que, y aparte, en el lado personal, se postergaron muchos matrimonios, también creo que... ¡Dios! Sí, amigos de ustedes también, pero muchas personas se casaban y
ya no se pudieron casar. Muchas personas, igual muchas personas se iban a casar y también hay personas que estaban muy bien y la pandemia los hizo separarse. Sí, claro, un montón de parejas, hasta bueno, parejas famosas, ¿no? Que uno se entera, o parejas que uno conocí, ¿no? Muchos divorcios, muchas, o como parejas que de la nada ahora viven juntas. Sí. Durante la pandemia, yo digo, ¿qué onda? O sea, me parece el peor momento para mudarse. Bueno, de repente alguien lo ha hecho y ojalá les vaya bien, pero está como raro, ¿no? Sí. Mudarse durante una pandemia. Todo lo que hace la pandemia, todo lo que hace esta cuarentena, ¿no? O sea, de cierta forma sí, hemos llevado una rutina, ¿no? Que de repente encontrábamos con el novio, con la novia, hacíamos cosas, bla, 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 pero no nos conocíamos quizás, o no sabíamos que éramos el complemento, o el vínculo, la conexión, nuestra alma gemela, qué sé yo, ¿me entiendes? Y ¡plop!, se destruyeron algunas cosas, también se cancelaron algunas bodas. En tu caso, Poli, ¿se cancelaron algunas cosas? La boda no se canceló ni se postergó porque no tengo pareja. Pero yo en mi caso, al principio de la pandemia, la verdad es que me pegó un poco mal, así como que medio para abajo. Y después como que traté de, no sé, de utilizar el tiempo y, por ejemplo, empecé a dibujar y a pintar, que nunca en mi vida había agarrado un lápiz. Y empecé a dibujar y me he quedado madrugadas enteras despierta, dibujando, escuchando música. Entonces, sí me lo tomé como, si bien tengo días buenos y días malos como todos, es como que lo aproveché como para escribir. Yo antes de la pandemia estaba haciendo un show de stand-up. Uh-huh. Entonces aproveché para escribir material nuevo, sigo tomando talleres online. Con la gente de Pataclown, estoy como muy metida, estoy tratando de aprovechar a full para exprimir todo el conocimiento, pero bueno, hay días buenos y hay días malos, como todos. Claro que sí, qué bien lo de Pataclown, qué bien lo del clown, en verdad, para sacar nuestro payasito, el payasito que te llevamos adentro. Perfecto, y ahora... Entonces, con respecto a todo esto, bueno, me imagino que ustedes se habrán contactado con los que llevan los que son las cabezas de enlace teatral, ¿no? Y empezaron a armar esto y sacaron dos obras. Cuéntanos, por favor, ¿qué es enlace teatral? Es una plataforma, sí. Pero cuéntame, por favor, Alesa, por favor, cuéntame un poco qué es enlace teatral para toda la gente que nos están viendo. Es una plataforma para ver teatro por streaming, okay. Que no hay que confundirlo por teatro en vivo ni Zoom, ¿no? Que a veces fue lo primero que se introdujo acá en Lima. Ya se ha grabado, ¿no? Es en un teatro, y bueno, me imagino que seguirán haciéndolo, ¿no? Obras grabadas en un teatro, en el Teatro Barranco, que se emiten por Teleticket, Teleticket Play, y bueno, la plataforma es Enlace Teatral, que se ha formado, si no me equivoco, ahora, ¿no? A raíz de esto, se han reinventado con esto. Es con Perfiles Producciones, la directora es Paola León Prado. Y sí, estas son las primeras dos obras, son dos obras cortas, que me parece buenísimo porque está bueno ver algo que te entretenga, que te saque de tu realidad por un rato, para reírte, para pasar un buen momento, y que tampoco es larguísimo, ¿no? Y tampoco es en un horario fijo, entonces lo puedes ver cuando quieres, lo puedes ver en tu laptop, en tu celular, con 20 personas o en el baño. Y lo bueno es que al comprar la entrada, vos tenés 48 horas para ver la obra y la podés chévere. Ver todas las veces que quieras. Entonces eso está buenísimo, porque aparte también son dos obras al precio de una, hay precios súper económicos porque hay un montón de promociones, entonces... Yo puedo comprar la obra hoy, pero de repente hoy se me hizo tarde, la puedo ver mañana, y la puedo ver mañana, si quiero, 5 veces, o la puedo pausar porque tengo algo que hacer, y después terminar de verla. Entonces, está espectacular porque es como una nueva forma de ver teatro. O sea, nos tenemos que adaptar a la situación. Es verdad, y como dice la premisa de Enlace Teatral, si las personas no pueden ir al teatro, el teatro irá a ellas. Ajá. Entonces, en este caso, Enlace Teatral nos dio, se creó por medio por esta situación de la pandemia y todo lo demás, se creó esta plataforma y nacieron dos obras cortas, que son dos comedias, ¿no? La primera es Amiga, Date Cuenta. ¿Quién es la que sí. quién es? Ah, ya.
Poli. Soy yo. ¿A sí, mí? Estoy con Jimena Galeano. Es una obra que yo ya la había hecho en microteatro, pero la había hecho con Cindy Díaz. Cindy no pudo estar para esta grabación. Entonces contactamos a Jime, que yo ya conocía su trabajo por las redes sociales. Me encantó que me hayan propuesto hacerlo con ella. La verdad que pegamos onda enseguida. Y es como... es una obra que está basada en cosas reales que le pasan a dos amigas. Porque es la típica relación de amistad donde una de las chicas se enamora perdidamente todo el tiempo y tiene a esa amiga que la baja enseguida a la realidad y la aconseja. Y lo hemos planteado en época de pandemia, porque de hecho yo rompo la cuarentena para ir a la casa de mi amiga y contarle desesperadamente que un chico no me contesta los mensajes, y bueno, no voy a spoilear, la tienen que ver, pero está buenísimo porque creo que la gente se va a sentir identificada, porque son cosas que, es lo que hablábamos recién, cuántas personas han terminado una relación en la pandemia cierto. Y no tienen... O sea, podés llamar a una amiga, pero viste, no tenés eso de ir a la casa, poder tomarte una chela, abrazarte con tu amiga. Entonces, nada, la gente se va a sentir muy identificada. Claro que sí, claro que sí. Y no soy yo, eres tú. Bueno, yo en una ocasión, no en una sola ocasión, sino en varias ocasiones, no he dicho eso, he dicho... No eres tú, soy yo, le he dicho, ¿no? Como para que, ¿no? Ah, sí, ¿no? Pero eso sí en mis épocas de bueno, pues diferentes. Ahora no, ahora digo no, otras cosas digo. Así que cuéntanos, por favor, sobre esta obra. No soy yo, eres tú, Alesa, por favor. No soy yo, eres tú. A mí también me costaba el comienzo, porque uno está acostumbrado a la típica que terminas con esta frase, ¿no? Pero está buenísimo ahora que lo has dicho un par de veces. No, es la otra persona la que está mal y uno tiene que... Está bueno eso. Es una comedia también, es una comedia romántica que la hice con Stefano Salvini. Stefano. Mi novio también en la vida real. Divertido, pero los personajes son muy diferentes. Son Javier e Isabela, que están hace 9 años juntos, que son un montón de tiempo, y están a una semana de casarse. Jóvenes, a punto de casarse. Y bueno, son dos personas muy como parametradas, que han tenido toda su vida planeada, y de pronto quedan en cenar un día en el restaurante de siempre, y Javier por primera vez en toda la relación llega tarde, y eso desencadena una conversación terrible sobre un montón de temas que los ponen de cabeza los dos y que cambia todo. Es divertida, creo que tiene también mucho sentimentalismo, ¿no? Porque es sobre el amor, las relaciones y una relación que en la que hay un montón de cosas que no se han dicho y que se han acumulado, que creo que pasa mucho. Y que también, ahora que lo voy hablando con ustedes y que tú hablabas también de amiga, date cuenta, creo que también tiene que ver con lo que está pasando hoy en día. Creo que hoy en día están saliendo muchas cosas a la luz y se están conversando de cosas que se habían como puesto debajo de la alfombra, y es un poco lo que pasa con esta obra. Y sí, está divertida y también tiene su lado así... feeling. Como que, o sea, las dos historias, de cierta forma, como que tienen que ver o están... puestas en este tiempo de pandemia, también está, Alesa, la tuya. No está puesta en tiempo de pandemia, en algún momento lo conversamos, pero no daba porque ya era en un restaurante, ¿no? Pero creo que lo que sí es actual de la obra es eso, ¿no? Que se habla, que ellos tienen una conversación que no habían planeado tener, porque las circunstancias se dan así, y es lo mismo que nos está pasando, ¿no? Ahora nos hemos en cuarentena tenido que enfrentar a un montón de temas incómodos porque no había otra, ¿no? O sea, estabas cara a cara con estos problemas que no puedes seguir evitando, y lo mismo le pasa a ellos, ¿no? Entonces, sí, después de hacerla y de verla, me doy cuenta que también va por ahí, ¿no? Es más que una historia de amor, puede ser con cualquier tema, sí. Si uno evita hablar de algo o lo calla, se va cargando hasta que explota. Claro que sí, cualquier coincidencia con la realidad
¿no? Cualquier cosa con la realidad es pura coincidencia, por favor. Hay mucha gente que en verdad en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de pandemia, como hace rato estábamos hablando, ¿no? Se han destapado tantas cosas, ¿no? Y estas dos historias engloban al tema del amor en tiempo de crisis, me parece. ¿O no a este sí. Poli? Poli. Sí, que en realidad son cosas que suceden en la vida real, por eso yo decía que hay mucha gente que se va a sentir identificada porque son cosas que pasan en la vida real, tanto en la obra de Ale como en la mía, se tocan temas de amor, temas de amistad, se tocan temas súper tabú, como por ejemplo en la obra de Ale son dos personas que se están a punto de casar, que estuvieron juntas muchísimos años y de repente... semanas antes del casamiento se tocan temas que quizás no han tocado en toda la relación, y pasa lo mismo un poco con mi obra, ¿no? Se tocan temas que quizás, si no hubiese habido una pandemia, son temas que no se iban a tocar, como por ejemplo, como mi personaje es como, nunca se puso a pensar que quizás siempre se enamora, no sé, cada un mes se enamora de alguien y siempre piensa que todos son el amor de su vida y también hay como una revelación en el tema de la relación que tengo con de amistad con el personaje que hace Jime. Entonces está buenísima porque es como una comedia, pero tiene todo, tiene drama, tiene amor, tiene suspenso, tiene de todo. Poli, ¿quién no ha dicho, amiga, date cuenta, pues, amiga, date cuenta, ¿sí o no? Igual yo soy la típica de haz lo que digo, pero no lo que yo hago. Yo soy la que dice, date cuenta, pero yo hago todo lo contrario. Y creo que todos, ¿ah? ¿Sí o no, Lesa? O sea, en algún momento yo siento que, por ejemplo, y me ha tocado, ¿no? De que me encuentro con una amiga, mi amiga viene en crisis de amores, y me habla, quiere que le diga algo, pero quiere que le diga lo que ella quiere escuchar. Total. Sí. ¿No? Tal cual, no, sí, siempre quieren que les diga, o sea, les dices lo otro y es como, no, pero escucha esto, y es como, no, pero te estoy diciendo las cosas porque te quiero, pero yo sí soy muy de la teoría que en el amor hay que como estrellarse un poco y que te rompan el corazón y, a ver, no sé cómo decirlo de una manera más, pero no, sí, uno se tiene que dar cuenta. Exacto, uno solo se tiene que dar cuenta y uno solo tiene que experimentar las cosas porque después te quedas con la duda y es terrible. Entonces, le doy el consejo a mi amiga o a la amiga con la que esté hablando y después simplemente le digo, no, pero haz lo que tu corazón te diga, lo que te provoque, porque si no es peor quedarse con las ganas. Y de última, si lo haces y si te das la cabeza contra la pared, acá voy a estar yo como tu amiga para abrazarte. Y siempre te voy a apoyar, total. Y nunca soy de decir como que, te dije, ¿no? Porque es horrible también que te digan eso. A todos nos ha pasado que la hemos recontra fregado y bueno, corte la vida. Claro que sí. Y es verdad, de los golpes uno aprende. ¿No? Es necesario golpearse de todas las formas para poder aprender, pero aprender, porque hay mucha gente que se golpea y sigue golpeando y le encanta el golpe y ta, ta, ta. No, no la misma piedra no. Porque... no, la idea, la idea es golpearse y sacar conclusiones, de esto que aprendí, perfecto, ¿no? Para no volverlo a hacer. ¿No? Entonces sí, date cuenta pues amiga, Juan, ¿quién no ha dicho eso? Date cuenta pues, ¿y quién no nos lo ha dicho a nosotros? También, porque sí, hemos pasado por esa situación. ¿Sí o no, Alesa? ¿Sí o no, Poli? Todos hemos pasado por crisis de amores, ¿no? Exactamente, pero siempre hay que sacar de todo lo malo, siempre hay que sacar algo bueno, porque de todo se aprende, de lo malo y de lo bueno. Es verdad. Y también, como siempre todos dicen, ¿no? Bueno, como les acabo de contar, yo, por ejemplo, cuando era un poquito más jovencito, siempre he dicho, no, es para poder salir, ¿no? Para poder florear, como se dice aquí coloquialmente en Perú, ¿no? Para poder deslindarme de esa persona, perdón, la situación es, no eres tú, o sea, soy yo el problema, así que tranquila nomás, ¿no? Aquí, ¿quién no ha escuchado eso? Como para no hacer sentir mal a la otra persona, tranquila, no hemos hecho nada malo, el problema es mío. Eso es mentira, el problema es de los dos, porque a mí también me compete lo que te sucede si somos una pareja o lo que fuese.
¿Sabes la peor frase? No te quiero hacer daño. Sí, Soy ajá. yo, no, tú Ajá. no eres el peor. Es como, no, es de dos, Sí. me parece la frase más fría. Y bueno, a Sí. mí sí me la han dicho, me parece como ridículo. Le dije a la persona, es un cobarde, o sea, es que uno no, me parece una cobardía esa frase. Por eso me encanta que en la comedia jueguen con eso. Ajá. Claro que Me sí. parece divertido. Pero Sí. sí, a todos nos lo han dicho, o la típica que la amiga te cuenta, ¿no? Me dijo eso, ¿no? Y es como Es verdad, tarado. es verdad. Creo que Sí. en algún momento de la vida no nos damos cuenta que la fregamos más diciendo eso. Claro. Tal cual. Para mí Pero siempre tiene que haber sinceridad y que las cosas te digan como son. Yo soy una persona re frontal. En Argentina somos súper frontales, ya no damos vuelta, o sea, las cosas como son, es blanco o es negro, o estamos en estamos, o me querés o me odias. Listo, no hay punto medio. Así es. no, así tiene que ser, así así. tiene que ser, porque en el amor no hay medias tintas, es o todo No, o nada, por lo menos para tal mí. cual. Eso de que, no, o sea, a ver. Y menos cuando uno ya no es adolescente, ¿no? Y ya Exacto. como, no sé, no quieres perder el tiempo. Y por Sí. último, no las cosas claras. Sí, en Lima Ajá. creo que a diferencia. Mi papá es argentino, creo que nunca te lo conté, pero. O sí, no sé, pero mi papá es argentino, entonces yo siento que tengo un poco de eso, pero en Lima sí noto que las personas son un poco más de ir a puntapié, de ir como de Sí. puntitas por las cosas, y en vez de ir de frente, como que van, se dan la vuelta porque son más diplomáticos, les da miedo, no sé. Pero a mí me parece muy importante ser directo y Sí. sincero. Y Con siempre, exactamente, siempre con respeto para no hacer sufrir a claro, la otra persona, ¿no? 100%, pero creo que duele más que no te digan la verdad y que tú te des cuenta que la persona está tratando de Tal decir las cual. cosas como disfrazadas, ¿no? Entonces está Sí. bueno ser directo, con respeto, con elegancia, Sí, ¿no? es verdad. Y también yo, bueno, como digo, ¿no? De repente con esa frase a veces la fregamos, pero también nos damos cuenta qué tipo de persona tenemos al costado, porque ya con eso ya me demostraste cómo piensas, ¿no? ¿Para dónde Sí. apuntas? ¿No? Súper Sí, fría tal esa cual. frase. Claro que sí, ajá. Y bueno, y en esta pandemia, en esta etapa de pandemia, ¿han visto algo más de teatro? ¿Han visto cine, películas? ¿Qué nos pueden recomendar a toda la gente que está en Teatro Club? Por favor. Alessa, comenzamos contigo. ¿Qué les puedo recomendar? Yo soy amante de las series, me encantan. ¿Ya? Ahora estoy viendo Dark, que la ¡Ah! amo, no sé si la han visto. Sí. Es muy buena, es una serie alemana. Recomiendo verla en el idioma original. Es como para filosofar de la vida y tripear porque es muy interesante y está muy bien actuada, me gusta mucho. Sí, eso es lo que estoy viendo en el momento y creo que lo hablemos con Polly el día que grabamos porque nos cruzamos en un momento. Yo nunca había sido de ver reality, no sé, por cosas de la vida nunca había visto, pero me enganché mucho con Love is Blind, que está en Netflix, también te las recomiendo porque tiene toda la temática del amor también y como es como un reality muy vulnerable que te muestra todo. Sí. Me pareció genial y también soy de la idea que uno tiene que ver de todo, ¿no? Entonces, Claro. Dark y Love is Blind, dos cosas Ajá. totalmente distintas, pero las dos las disfruté mucho. Claro que Me sí. enseñaron. Dark es un friki total, una serie friki, totalmente friki. La pueden encontrar en Netflix, así que por favor búsquenla. Ahí Alessa nos está recomendando y voy a buscar Lovis, como voy a buscarla. El reality la voy a buscar. Sí, También está en Netflix. anótenlo. Está en Netflix. Sí, en Netflix. Ah, perfecto. A ver, ¿y tú, Poli, qué nos puedes recomendar para que los chicos, por favor, lo puedan hacer, lo puedan ver? Bueno, la verdad, yo veo absolutamente de todo. Estuve viendo algunas obras de teatro que se hicieron por Zoom, Ya. porque quería ver cómo era la temática. De hecho, yo también estuve haciendo una obra por Zoom que terminó el sábado pasado. Ya. A mí me gusta ver mucho documentales. Y soy muy de ver cosas tipo, no sé, programas, soy como muy rara, pero soy como de ver programas tipo que hablen del universo, de, no sé, de cómo se crearon las estrellas, soy como muy, viste, así como, no sé,
de cómo se ve la luna. Soy muy como me encanta ver esas cosas, entonces ¿qué pasa? Aprovecho y busco en Netflix todos los documentales que haya del planeta Tierra, de los animales, me encanta aprender sobre eso. Igual veo de todo, aproveché Netflix para verme las películas, la última de Harley Quinn, la del Escuadrón Suicida. Ah, ya. Yeah. Porque soy súper fan de Harley Quinn. Un locón. Entonces, aproveché para volver a verla, me encanta el soundtrack que tiene la película, me encanta, entonces aproveché para ver eso, pero la verdad es que veo de todo. Chévere, sí. Chévere. Yo te recomiendo en YouTube. Hay muchos documentales. La otra vez yo me puse a ver la evolución humana, que es totalmente locaza también. O sea, tantas cosas que hay bastantes documentales en YouTube, muy buenos. Así que por favor, miren, en verdad, no eres rara, eres tú, Poli. Igual yo, todos somos raros, yo creo, la verdad. Y todos somos raros. ¿No? Aparte, o sea, ¿qué momento más específico para ver cosas sobre la evolución humana y cosas sobre el planeta cuando estamos en una pandemia? Es verdad. O sea, sí. Es como justo. Sí, es verdad. Sí, pero sí. Sí, es verdad. Hay mucha gente. También tiene capítulos súper chéveres. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál me dices? Explained. Tiene como capítulo Explained. Habla de tipo la carne, habla de la belleza, como diferentes temas cortitos. También está buena. Perfecto. Algo así corto por diferentes temas. Chévere, chévere. Hay gente que se está conectando. Flor Salón Spa, un saludo para ella. Daniel Zárate, felicidades. Cada vez están mucho mejor los programas. Claro que sí, amigo. Claro que sí. Estamos aquí con dos actrices de Enlace Teatral, la plataforma que ha tenido dos obras, que están sacando dos obras. Ya el 28 de junio empezó. Hasta el 28 de julio. Sí. No, amiga, date cuenta, no soy yo, eres tú. Ajá. O no eres tú, soy yo. ¿Cómo es por favor, Alessa, corrígeme? Yo me acuerdo porque lo hago con la manito. No soy yo, eres tú. Ah, ya. No soy yo, eres tú. O sea, radical. Santiago Yoshimara, hola, saludos. Susana, no, Susetti, ahí está Susetti, un saludo lo máximo, claro que sí. La gente del equipo de Enlace Teatral. Entonces, bien, las recomendaciones están dadas y ahora, antes de hacer la invitación final a todos los amigos de Teatro Club para que se conecten en el Enlace Teatral y vean estas dos super obras, permítanme también yo recomendarles algo, así que por favor, permítanme. En primer lugar, quiero agradecer a Dulce Amor, porque mira, miren, chicas, miren lo que me trae Dulce Amor. Sí, los conozco, tienen cosas riquísimas. Claro que sí, Dulce. Sí, son buenazas. Dulce Amor, gracias por hacerme engordar y abrigarme en este invierno. Muchas gracias, sí. Para toda la gente que quiere probar los productos de Dulce Amor, que están muy buenos, aquí en la parte del video, aquí está la cuenta del Instagram Dulce Amor. Así que ella tiene chocotejas, bombones y trufas. Por favor, búsquenla, conózcanla y bueno, pues pidan a delivery. Así que, Dulce Amor. También quiero agradecer a Monturas de Marca. Miren, chicas, estas son mis lentes anti-COVID. Oh, wow. Sí. Pero no tiene que usar la empresa. Sí, anti-COVID. Y bueno, pues son monturas de marca 100% acetato, ¿no? Hay monturas oftálmicas y monturas de sol. Y ahora monturas anti-COVID. También para toda la gente. Para toda la gente que quiera monturas de marca, bueno, la cuenta del Instagram está aquí en este video, en la parte de acá. Así que por favor, ¿no? Agréguense, estoy como el doctor Chapatín con varios lentes, no sé. Pero gracias también a Monturas de Marca por auspiciar a Teatro Club. Ahí está, los aplausos para toda esa gente. Y nada, bien. Antes de terminar de hacer el final de la invitación final, chicas, aquí en Teatro Club estamos haciendo todos los días, estamos mandando bonitos mensajes, buenas vibras para toda la gente que ha pasado por la situación del COVID, por la que está pasando ahora, ¿no? Y que, bueno, en Teatro Club siempre les deseamos buenas vibras. Por favor, cuídense, tomen sigan las recomendaciones del doctor, no se automediquen, ¿no? Llamen a un médico y por favor cuídense, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? La lavada de manos, el tapaboca, ¿no? Y el distanciamiento. La idea no es que dejes de trabajar.
avanza, porque tenemos que seguir avanzando, ¿no? Pero con precauciones. Alexa, por favor, los mensajes para toda la gente que nos están viendo. Bueno, muchas gracias por vernos, por conectarse, y sí, lo mismo que tú dijiste, cuídense, hay que ser precavidos, no caer en el miedo, pero sí seguir todas las indicaciones y seguir para adelante. Si tienen la suerte de tener trabajo, cuidarlo y cuidarse para cuidarse a uno mismo y a los más vulnerables. Y vean teatro, porque creo que eso te puede alegrar el alma. Claro y, que sí. Poli, por favor. Sí, también un poco más de lo mismo, que nos cuidemos, que cuidemos a los que tenemos alrededor, sobre todo porque quizás la gente joven puede que no sea algo tan perjudicial para nuestra salud, puede que si nos agarra el virus sea como una simple gripe, pero es importante cuidar a la gente más vulnerable, a la gente adulta, a la gente que tiene enfermedades persistentes, entonces a cuidarse mucho, a lavarse las manos, desinfectar las cosas cuando las entramos en casa y tratar de no perder el buen ánimo. Saber que hay días malos, hay días buenos, y yo siempre digo también que si uno se siente mal, que nos permitamos habitar ese sentimiento. Si un día tenemos ganas de llorar, lloremos. Si un día nos queremos quedar todo el día en la cama, quedemos todo el día en la cama, pero sepamos que esto en algún momento va a pasar, entonces no hay que dejar de producir y de cuidarse a uno mismo, porque esto en algún momento va a terminar. Claro que sí, claro que sí. Y también quiero saludar a todos los médicos, a las enfermeras, a los militares, a todos esos policías que nos han cuidado, esos héroes sin capa, que nos han estado cuidando y hasta ahorita nos están cuidando. Muchas gracias a todos ellos y a toda la gente que se ha quedado en su casa. Gracias, gracias, sigan manteniéndose en casa, que muy pronto nos vamos a ver en el teatro, así, en vivo. Así que, por favor, muy pronto todo va a pasar, así que... Todo pasa. Todo pasa, ajá, así como pasó ya más de media hora, creo que tenemos de programa. Bueno, pues, Alexa, Poli, muchas gracias por estar en Teatro Club. Y por favor, la cámara de Teatro Club son suyas. Por favor, comenzamos con Alexa para que hagas la invitación a todos los amigos de Teatro Club para que vayan a ver, para que entren a la plataforma de Enlace Teatral y vean estas dos superobras. Comenzamos con Alexa. Los invitamos a ver Amiga Date Cuenta y No Soy Yo, Eres Tú, por Enlace Teatral. Se meten a la página de Teletique, ponen Enlace Teatral, se registran y ahí... ¿Qué pasó? Se nos fue. Teatro por streaming. Ahí está. ¿Me fui? No, se sí, te escucha. Sí, ahora sí estás se... Acá, estás acá. Dale. Bueno, eso, por Teleticket, las dos obras a precio de una, las pueden ver por 48 horas y véanla, están muy divertidas, son dos comedias, la van a pasar muy bien. Perfecto. Poli, por favor, Amiga Date Cuenta. Sí. Amiga Date Cuenta, No Soy Yo, Eres Tú, agradecerle al Teatro Barranco, a Paola León Prado, mandarle un beso a Estefano, a Jime, que son parte del elenco también, agradecerle a Neópolis Producciones, a Perfiles Producciones, a Jime Talavera, a Manche Ramírez, al equipo de Bupaz, todo el equipo, que a Dani Flores, que fue el que nos ayudó con las luces, a todo el equipo que estuvo presente en las grabaciones, porque no solamente es llevar teatro y quizás que los actores y las actrices tengamos trabajo, sino es darle trabajo a productoras, iluminadores, sonidistas, todo. Así que el teatro no para y necesitamos la ayuda de ustedes que compren las entradas, que consuman teatro para que podamos seguir trabajando. Claro que sí. Ahí está, voy a decir los últimos saluditos. Pueden regalar teatro también. Claro que sí, ¿no? Una opción, regalar teatro, regalar enlaces, regalar, ¿no?, conexiones. Luciana Barandarán, un saludo para ella. Ella se acaba de conectar. Isabel Salgado, genial, chicas. Las voy a ver por obras online. Claro que sí, ahí está, la gente se va a conectar. Ya saben, desde el 28 de junio está Enlace Teatral. Hasta el 28 de julio estas dos obras, Amiga Date Cuenta y No Soy Yo, Eres Tú. Así que por favor, conéctense en Teleticket Play, ¿no? Y bueno, pues entren y consuman estas dos obras. Y nada, eso es todo. Así que, y nosotros nos vamos con una frase que dice así. Escuchen, por favor, chicas. La vida es una obra de teatro que nos permite ensayos,
Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Claro, claro que sí, Charles Chaplin nos recomienda eso. Y yo siempre les digo a toda la gente que se conecta, canta, ríe, baila, llora, vive intensamente, sé feliz, consume teatro, edúcate, no hagas daño, no discrimines, no discrimines, sé empático, ten amor a tu prójimo. Y con eso vamos a hacer muchas cosas. Consume teatro, edúcate, por favor. Sí. Educándonos vamos a hacer muchas cosas y vamos a hacer un mejor país. ¿Sí o no, chicas? Sí, a mí me gustaría justo también aprovechar este momento porque para contarles que yo saqué un podcast con Faba Coloma y justo mañana estamos subiendo un episodio acerca del Pride, del Día del Orgullo Gay, que se conmemoró hace algunos días. Sí, el domingo. Y hablamos un poco de esto, que es no a la discriminación, aceptar sin importar a quién amemos, la condición, el color de piel, nada, amor y cero discriminación, así que hablamos un poco de eso, mañana va a salir, nos escuchan en Spotify como Intensas al Mango, y nada, eso, promover el amor, la educación y la no discriminación. Perfecto. Hermoso. Gracias, Alexa. Lo uno es el mensaje, amor es amor, por favor, el mundo necesita más amor, más compasión, más empatía. Voy a escucharte, Poli. Que claro que sí. Y quiero verte, Poli, con Fabiola Coloma. Fabiola Coloma, ¿no? Sí. La rubia. Sí. Mi amiga la rubia. Claro que sí. La quiero mucho. Las quiero ver para hablar sobre este podcast y todas las cosas que están haciendo. Así que cerrado, ¿ah? Cerrado. Quiera. Muchas gracias, Alexa. Muchas gracias, Poli. Ya, manténganse conectadas en interno, que ahorita nos despedimos por interno. Pero despídanse ahorita de la gente de Teatro Club, que ya terminamos. Y mañana nos vemos aquí en Teatro Club, si es que los dioses del teatro nos lo permiten. Así que con nosotros será hasta mañana. ¡Chao, chicos! ¡Despídanse, chicas! Ahí está. ¡Chao! ¡Perfecto! ¡Claro que sí! Ahí está, por favor, chicas, por favor.